¿Qué tal, amigos? Los saluda HL Reptil Exotics. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Como ven, aquí tenemos a nuestra iguana macho. Como ven, vamos a darle hoy alimento forzado. Vamos a mostrarles una dieta base de iguana verde. Y recordarán el en vivo que hice hace un rato. Así que recuerden que el viernes, vamos a ver qué fecha es. El viernes 11 de marzo vamos a hacer una transmisión en vivo y contestando todas sus preguntas que tenemos pendientes en el canal. Así que estén al pendiente, vamos a hacer una publicación y vamos a comenzar con este video. Aquí, como ven, estamos preparando lo que es la verdura, las hierbas. En este caso vamos a ocupar lo que es el chilacayote. Y aquí la pregunta es, ¿se le puede dar el chilacayote a las iguanas? Sí, se le puede dar. Y esta es verdura. Aquí, como ven, estamos preparando lo que es cilantro. Vamos a mostrar lo que le vamos a dar de comer hoy a nuestras iguanas. Cilantro, esta es acelga. La acelga también se les puede ofrecer a nuestras iguanas. No de dieta base, pero sí de vez en cuando podemos ofrecer lo que es las acelgas. Aquí el siguiente alimento que vamos a mostrar, este creo que es perejil, este lo vamos a quitar de aquí. Venía por ahí, se coló, pero no es bueno darle tampoco. Aquí el siguiente es la hierbabuena. Es bueno también darles de vez en cuando hierbabuena. Yo no lo hago como dieta base, pero sí de vez en cuando darles hierbabuena. Lo que sí te recomiendo dieta base es el cilantro, hoja de chile, hoja de rábano, etcétera. Y bueno, aquí vamos a seguir preparando las demás hojas, así que vamos a proseguir con este video. Aquí, como ven, por ahí tenemos calabaza, chilacayote, también tenemos lechuga de la orejona, de la otra, de la normal que venden, la típica lechuga, de esa no se recomienda dar, de esta lechuga o lechuga escarola o escalón, algo así, no recuerdo bien el nombre, es bueno darles. Como ven, aquí estamos mostrando a la iguana. Como ven, tiene cola completa, se encuentra bien. Este ya es un video pasado, como de hace una semana aproximadamente, un poco más, pero quisimos mostrar ahí un poco de este video, del avance que va de esta iguana. Como ven, en las transmisiones va a estar muy seguido esta iguana macho. Y en la transmisión, ese es actualmente ya cómo está la iguana. Aquí apenas se le están empezando a notar esos tonos naranjas. Y como ven, como la tenemos en el sol, le dimos un poco de agua. Le rociamos agua tibia para que se vaya aclimatando ahorita que la estamos preparando para darle de comer. Como ven, aquí está nuestro pequeño muchachón. Vamos a ofrecerle hoy alimento forzado. Como les digo, aquí ya está más tranquilo. Y recordándoles que vamos a hacer transmisión en vivo el día viernes. Ahí, quien guste acompañarnos, se los agradeceré mucho, para contestar preguntas y mostrarles los animales en vivo. Y también, si tienen alguna duda o comentario, ahí mismo los vamos a resolver, como en la transmisión pasada. Así que vamos a seguir con este video. Y esto es bueno a la vez de manipular poco a poco tu iguana y acariciarla no mucho, para no causar estrés y te vaya agarrando confianza. Aquí, como ven, estamos preparando la cámara. Vamos a empezar a preparar lo que es chilacayote. Estamos mostrando ahí la lechuga. Vamos a colocarlos en la tabla para empezar a preparar la ensalada o dieta base que vamos a darle a nuestra iguana verde. En este caso estamos mostrando lo que es aquí la lechuga. Como ven, estamos haciendo espacio porque vamos a ir mostrando poco a poco lo que le vamos a ir ofreciendo a nuestras iguanas. En este caso vamos a quitar algunas hojas de lechuga, ya que estén lavadas, desinfectadas.
Vamos a empezar a cortarlas. Vamos a ocupar también, me dio un poco de sueño, lo que es hierbabuena. Esta es la hierbabuena. Y también vamos a ocupar lo que es el cilantro. Si no mal recuerdo, sigue el cilantro. Ahorita vamos a mostrarlo. No, vamos a ocupar aquí un poco de acelga. Como les digo, es ocasionalmente, no siempre meterlo como dieta base, porque no es muy recomendable. Debes de ir variándoles la alimentación a tus iguanas. Esta semana vamos a darles lo que es hierbabuena, acelga, ¿qué más será? Hoja de rábano o cilantro. Y para la otra semana vamos a cambiar ya sea cilantro, hoja de rábano, hoja de frijol, hoja de chile, etcétera. Es irles haciendo una mezcla en su alimentación, no siempre darles lo mismo, porque las iguanas se llegan a acostumbrar. Entonces aquí tenemos unas ramitas ahí de cilantro para preparar la ensalada de nuestra iguana. Ahí, como ven, estamos preparando lo que es el cilantro. Y bueno, amigos, no se olviden ahí seguirme en mis redes sociales. En Facebook nos encontramos como HL Reptil Exotics. Así que bueno, denle like a la página, compártanla, suscríbanse al canal. Y bueno, vamos a seguir mostrando qué más es lo que vamos a ofrecer a nuestras iguanas. Aquí ya estamos preparando lo que es las hojas. Vamos a empezar con el cilantro. Vamos a hacer ahí la ensalada que le vamos a preparar a nuestras iguanas. Como les digo, ahí en las transmisiones vamos a aclarar dudas que tengan. Vamos a tener convivencia de ustedes conmigo, con mis animales. Y bueno, les digo que tengo un poco de sueño, pero aquí andamos editando el video. Vamos a empezar a picar, a hacer en cachitos lo que es el cilantro, la hierbabuena, la acelga. Vamos a preparar poco a poco la ensalada. Dependiendo del tamaño que tenga tu iguana, vas a ofrecer lo que es la hierba. Y bueno, en la hierba no hay tanto problema, porque como son hojas, no importa si le das, digamos, pedazos no tan grandes ni tan chicos, sino pedazos considerables. Donde sí debes de checar cómo le das, qué tan grande, qué tan chico, qué tan grueso es en la verdura y en la fruta, ya que la verdura suele ser un poco más dura que en el caso de las hojas. Aquí, como ven, estamos cortando ya lo que es la lechuga para preparar la ensalada de nuestras iguanas. Ahí traemos más hojas, pero eso es del mandado que nos mandaron a comprar. Bueno, que compramos porque íbamos a comprarlo de nuestras iguanas. Como ven, aquí estamos rallando lo que es la calabaza. Yo ocupo este tipo de herramienta de rallador. Se me hace más fácil rallarla así en círculos, de ahí con el cuchillo ayudarme para cortarlo en cachitos. Quedan delgados y a la vez los pueden comer bien tus iguanas. Así que bueno, vamos a seguir con la siguiente verdura, que en este caso es el chilacayote. Vamos a cortar aquí un pedazo. El chilacayote tiene mucha semilla, así que hay que tener cuidado y quitársela para que no se la vayan a comer tus iguanas. Como ven, el chilacayote parece una calabaza o una sandía. Tiene la forma y la cáscara es dura, es verde y es un poco dura. Entonces aquí lo que vamos a hacer, y vamos a quitar la cáscara y vamos a quitarle la semilla para cortar en pequeños pedacitos lo que es el chilacayote. Vamos a seguir con este video. Vamos a quitarle la cáscara. Y bueno, también pueden seguirme en mis otras redes sociales, la cual es Instagram. Y también pueden ahí dar like a las publicaciones.
seguirme aquí en Instagram, como les digo, y bueno, en el canal principal, que es YouTube, como lo mostramos aquí, como les digo, vamos a quitarle la cáscara al chilacayote. Así que bueno, espérenme un momentito, seguimos con este video. Y bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso y vamos a seguir aquí con el video. Como ven, aquí estamos cortando lo que es el chilacayote y vamos a cortarlo en cachitos. El chilacayote es una verdura, está como no muy dura ni muy blanda, entonces se puede ofrecer bien. Como ven, aquí tiene mucha semilla, como pueden ver. No sé si sea porque el chilacayote está tierno o si tenga mucha semilla lo que es el chilacayote. Aquí, como ven, estamos ya preparando la ensalada para nuestras iguanas. Y esto sería todo. En otros videos estaré explicando más sobre qué otros alimentos podemos ofrecer a nuestras iguanas. Aquí vamos a ofrecerle ya a nuestras iguanas que tenemos en los otros terrarios. Y por ahí se nos pasó darles o hacerle trocitos lo que es la hoja de rábano. Venía en otra bolsa, ya que pedí si me podían vender y me la salieron regalando. La hoja de rábano, normalmente cuando vas a la verdulería, muchas veces la tiran. Y es una buena comida o alimento para las iguanas. Entonces yo normalmente lo que hago es pues preguntar, ¿tienes hoja de rábano? Normalmente te venden el rábano, pero le digo, ¿no me puedes vender la hoja? Pues ya me la terminan regalando, pues mejor para mí. Pero como vieron en el directo que hice hace rato, ya estamos cultivando nosotros rábano para que tengamos hoja de rábano para ofrecerle a nuestras iguanas. Como ven, aquí nuestras iguanas ya comen lo que les demos. Ellas comen ahora sí que sin pena, sin problema que las grabe. Y aquí, como ven, aquí está la otra iguanita. En otro video voy a explicar el por qué las separé, el por qué ya no las tengo juntas. A pesar de ser un terrario grande, no se llevaron bien. Así que bueno, amigos, esto sería todo. Nos vemos, hasta luego. Yo soy HL Reptil Exotics. No te olvides seguirme en mis redes sociales. No te olvides dar like, compartir, comentar. Vamos a hacer transmisiones en vivo, se los vuelvo a repetir. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de HL Reptil Exotics. Nos vemos, hasta luego.